Morir trabajando es un riesgo más que real en México. Tan solo durante los últimos 5 años, en este país han fallecido más de 4.600 personas en el momento en que realizaban alguna actividad laboral. Y ni siquiera hace falta que sea una tarea clasificada como de alto riesgo para que alguien esté en ese peligro, pues en este país murieron en ese lapso desde políticos hasta empleados de oficina, según las estadísticas oficiales. De acuerdo a la estadística de defunciones derivadas de accidentes de trabajo, difundida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre 2010 y 2014, con corte al tercer trimestre del último año referido, en México fallecieron 4.671 trabajadores de diversas áreas. El desglose indica que el mayor porcentaje de decesos laborales se presentó entre los operadores de maquinaria. En suma, fueron 1.334 trabajadores de esta área los que murieron en el último lustro y representaron el 28% del total de fallecimientos. En segundo lugar está la muerte de aquellos que, por alguna u otra razón, estaban realizando tareas que no les correspondían o para las cuales no estaban calificados. En total, las cifras muestran el fallecimiento de 944 de estas personas. La tercera cantidad más alta de fallecimientos fue para los oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios, que son las personas dedicadas, básicamente, a trabajos que implican herramientas de uso manual. En un lustro, se contabilizaron 816 víctimas de este grupo. El cuarto lugar de la lista llama la atención, pues es un trabajo en el que pocos podrían observar riesgos. Lo alcanzaron los empleados de oficina. Entre 2010 y 2014, fueron 515 trabajadores de este tipo los que fallecieron en México. Mientras que el quinto sitio fue también para un trabajo que a simple vista no se aprecia tan peligroso. Con 501 decesos, aparecieron en la lista los trabajadores del sector servicio y vendedores de comercios y mercados. El resto de los decesos se repartieron entre empleados de la administración pública, científicos e intelectuales y agricultores, entre otros. Las estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también precisan cuáles fueron los actos inseguros que terminaron por causar la muerte de trabajadores. Lo más común, como podría suponerse, fueron las fallas al asegurar o prevenir. 1.301 personas fallecieron por tal circunstancia, que ocurre cuando no se echa a andar el protocolo físico establecido en cierta actividad, como por ejemplo el usar un arnés al trabajar a grandes alturas. El segundo motivo de muerte laboral fue, según las cifras, inherente a la persona fallecida, es decir, por fallas de terceros. En este último lustro, 1.301 trabajadores murieron porque alguien más no hizo lo que le tocaba en materia de seguridad. La tercera causa fue la falta de atención a la base de sustentación o sus alrededores. Eso significa, en palabras comunes, que murieron por pararse en un lugar inadecuado. 957 trabajadores fallecieron por esa razón en los últimos 5 años. El cuarto lugar fueron causas no previsibles, pues tras el dictamen oficial de los fallecimientos, se determinó que 421 trabajadores fallecieron sin que existiera un acto inseguro de por medio. El resto se reparten entre la adopción de posiciones o actitudes peligrosas, no usar el equipo de protección personal disponible y comportamiento inadecuado en el trabajo, entre otras causas con menor número. Pero las estadísticas también refieren los lugares del país en que más muertes ocurrieron. A la cabeza se muestra el Estado de México, con 572 decesos. El segundo lugar fue para Jalisco, con 361 muertes laborales, y el tercero para Sinaloa, donde se presentaron 293 casos. Mientras que los estados con menor ocurrencia fueron Tlaxcala, con 34, Campeche, con 29, y Baja California Sur, con 25. En tanto que Durango, entre 2010 y 2014, acumuló 126 muertes ocurridas en accidentes de trabajo. A manera de conclusión, puede decirse que ningún trabajo en México tiene cero riesgos, por lo que así sea usted un artesano o un empleado de oficina, su integridad corre peligro, y no queda más que prevenir. Con imágenes y producción de Alberto Barrios, investigaciones especiales de Tiempo y Espacio, Luis Lozano.